Bueno, y como aquí se lo adelanté hace unos segunditos para cerrar la semana, tenemos este video grabado por un testigo que después subió a internet. Se trata de una pareja que fue sorprendida por personal de seguridad en un súper cuando intentaba llevarse sin pagar algunos aparatos electrónicos entre su ropa. Imagínense nada más que vergüenza. La tienda se ubica en el municipio de Catepec, en el Estado de México. La situación se puso muy, pero muy tensa cuando los guardias trataron de someter al hombre frente a su esposa y a su pequeño hijito. Él se opone a la detención y lo mismo hace su esposa, quien se dedica, pues por lo menos unos minutos, a discutir y forcejear incluso con los policías, aun cuando tiene al niño cargando todo el tiempo y poniendo en alto riesgo de que pudiera recibir un golpe. El incidente ocurre en el área de cajas, pero el escándalo es tal que hasta los empleados dejan de cobrar a los clientes que estaban formados de forma habitual, como usted y como yo, quienes también están atentos a lo que ocurre con la pareja, por supuesto, y viendo este espectáculo de mal gusto. El sospechoso incluso tira golpes, cabezazos. Está su esposa y está su bebé. Bueno, ¿qué podíamos esperar de la esposa? Así enfrenta a los guardias que no pueden ni someterlo ni llevárselo. Al final, los vigilantes lograron presentar al hombre ante las autoridades sin que se reportaran afortunadamente heridos. Pero este es el ejemplo que esta familia le da a su bebito pensando que no se va a dar cuenta. Y luego ya sabemos lo que puede pasar.